Por primera vez en el Parque de San Isidro del General se llevó a cabo la Semana Cívica Cultural Generaleña, actividad organizada por el educador pensionado Edgar Navarro y que contó con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Es una experiencia más para uno, ¿verdad? Principalmente en este tipo de actividades. Nosotros, yo he tenido experiencias en actividades cívicas en la escuela, pero ya a nivel cantonal pues ha sido una linda experiencia para mí, y agradecer el apoyo que nos ha dado la municipalidad y algunas otras organizaciones públicas que nos han apoyado a nosotros, como es Café El Valle, que nos ha apoyado. Presentaciones artísticas todos los días con la participación de grupos de baile y hasta teatro de diferentes partes del cantón. Asimismo, hubo exposición de artesanías y libros durante toda la semana. Los grupos, la mayor parte de grupos nos han dicho que sí. Más bien nos han agradecido el apoyo que le hemos dado para que ellos puedan venir a poder promocionar sus colegios. Ayer estuvo el colegio de Platanares, estuvo el colegio de Sinaí y otras escuelitas, la escuelita de las Mercedes, arriba, todos ellos pues se han agradecido porque ellos han venido a exponer y a darse a conocer las actividades que ellos pueden hacer, y entonces más aquí en el cantón, ¿verdad? Así que muchos niños se han dado a conocer a través del arte en esta Semana Cívica. Don Edgar, ¿y volvería a hacerla? Bueno, puede ser que la vamos a hacer. Todavía no estoy pensando en eso. Estoy pensando en cerrar esto, en que nos quede bien. Después pienso en otro. Por ahora hará un análisis de lo que fue la organización de esta semana.